Clásicos, clásicos del cine. Y hoy les tengo un clásico que, bueno, es romántico, es ingenioso, es verdad, es uno de esos casos en los cuales ya la etiqueta de clásico le queda como traje a la medida. Les estoy hablando de Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, Groundhog Day, como se le conoce en inglés. Es una película ya de 1993. A ver, corríjanme, 93, 2003, ya estamos en 30 años de esta película de Harold Ramis, protagonizada por Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. Y bueno, yo les tengo que platicar de este hechizo del tiempo, como ustedes me tienen que ayudar suscribiéndose a este canal, dándole like a este video, comentándolo y compartiéndolo. Compartan Hechizo del Tiempo. En Hechizo del Tiempo, Phil Connors dice, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera mañana? No hubo uno hoy. Y eso, la verdad, que nos da muy bien para, pues justamente, comprender la premisa de Hechizo del Tiempo, donde una y otra y otra y otra y otra vez se repite el mismo día usando este recurso del loop del tiempo. Resulta que por cuarto año consecutivo, Phil Connors, el personaje de Bill Murray, debe cubrir el Día de la Marmota. El Día de la Marmota se celebra cada año el 2 de febrero en Punxsutawney, Pensilvania. En él, el comportamiento de una marmota predice si el invierno se alargará o si la primavera llegará más pronto. Para Phil es una monserga, le choca tener que hacer esto, pero el día se niega a irse y cada mañana cuando el reloj marca las 6 horas, es de nuevo el día de la marmota. Ubicada en el número 8 en la lista de las 10 mejores películas de fantasía del American Film Institute, Hechizo del Tiempo es además una original comedia con un tinte filosófico. Sí, yo sé, el loop del tiempo se sigue usando ahora. Recordemos que este es del 93. Fue de las que lo usó primero. El filme Hechizo del Tiempo juega alrededor de la idea de que cada quien tiene el presente que se ha forjado y que para conseguir un mejor futuro hay que aprender de los errores. Pero aprender puede implicar la aplicación de los viejos métodos escolares. Repetir hasta entender, quizás no a base de profundizar, pero sí de memorizar, por momentos ya en el límite de lo inconsciente. Y a Phil, estar atrapado en el tiempo le da un mundo de posibilidades. El personaje es interpretado con aplomo por Bill Murray, quien recorre un amplio rango de actitudes. El vivir el mismo día le da oportunidad de intentar cosas, de aprender de ellas, de anticiparse a los hechos, de sacar ventaja y finalmente de ayudar a otros. Por momentos es esperanzador, en otros es deprimente. Phil llega a los extremos, incluso se suicida de varias formas, pero invariablemente se verá enfrentado de nuevo con el mismo día. El creativo guión de Danny Rubin y Harold Ramis tiende a bien, por un lado, evitar una explicación para el hecho fantástico y por otro, apelar a la creatividad para presentar de manera fresca y verosímil un hecho poco plausible. A ello se suma la atinada selección de Bill Murray como protagónico, el actor elegido sobre Tom Hanks, Chevy Chase, Steve Martin y John Travolta, quienes pues también fueron considerados, pero pues se pensó que eran demasiado amigables. Y bueno, pues Bill Murray pues justamente es capaz de despertar una cierta antipatía, pero también compasión. Bill Murray recorre un amplio rango de emociones de manera bastante convincente y la pareja que forma con Andy McDowell es atípica, pero muy agradable y muy interesante. Hechizo del Tiempo se hizo del premio BAFTA, mejor guión original, y estuvo nominada a 6 premios Saturno, incluyendo mejor película de fantasía. Aunque en esta última premiación solo obtuvo el premio en la categoría de mejor actriz para Andy McDowell. La cinta ha demostrado que le hace honor a su título, al menos al que le fue asignado en español, y es que ha tenido un hechizo del tiempo y eso la ha conservado bastante, bastante bien y como un gran clásico. Y si es posible, como bien diría Phil, es el día de la marmota de nuevo.
Y eso significa que estamos esperando a la marmota del tiempo más famosa del mundo, Punxsutawney Phil, quien está a punto de decirnos cuánto invierno podemos esperar. Y es bastante, pero bien vale la pena. Por más que tarde el mañana, seguirá presente el hechizo del tiempo. Este es Hechizo del Tiempo, un gran, gran clásico del cine, de las comedias románticas. Y este es el momento para que ustedes le den like a este video, lo comenten, lo compartan y se suscriban a este canal. Yo los veo muy, muy pronto con otro clásico, clásico del cine.